En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas de Televid, de todos los que sintonizan este canal católico, hace 35 años, Monseñor Eladio Acosta Arteaga, primer arzobispo de Santa Fe de Antioquia, reabrió el seminario que había sido trasladado a Santa Rosa de Osos. En estos años 35 se han ordenado ya más de 100 sacerdotes. Ese es el motivo de nuestra presencia aquí hoy. Darle gracias al Señor por esta reapertura del seminario, que esperamos que nunca se vuelva a cerrar, para que puedan allí formarse los sacerdotes para el servicio de la iglesia, no solo en Santa Fe de Antioquia, sino en muchas otras partes. Han de saber que hay 30 sacerdotes por fuera del territorio arquidiocesano, en otros países y también aquí mismo en Colombia. Nos disponemos pues para participar en la Eucaristía, reconociendo con mucha humildad delante del Señor que hemos pecado. Y no olvidemos que estamos en este año de la misericordia, en que se nos invita a experimentar de una manera más intensa la misericordia de nuestro Padre. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo constancia en la fe y en la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que nos has hecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Busca primero Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraría de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
hermanos y hermanas. Mi nombre es Orlando Antonio Corrales García, soy el arzobispo de Santa Fe de Antioquia. Y como decía al comienzo, estamos acá ante todo para dar muchas gracias a Dios, porque hace 35 años fue reabierto el seminario. Yo quisiera, para que no fueran desconocidos quienes están aquí a mi lado, presentarlos, porque son los formadores del seminario y los diáconos, que Dios mediante a final de año puedan ser ordenados ya presbíteros, sacerdotes. Está el padre Francisco Oquendo, él es el rector del seminario. El padre Jesús María García hace parte del equipo de formación, es profesor de moral. Ya que estamos en este lado, el diácono Jesús Emilio, David Cifuentes. Aquí al lado izquierdo está el padre Ignacio Giraldo, es el vicerrector del seminario y profesor de filosofía. El padre José María Rueda es el director de comunicaciones de la arquidiócesis. El padre Abel Ocampo hace parte del equipo, es profesor de teología. Y el diácono Henry Joan David. La palabra de Dios hoy, especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos trae un mensaje muy importante y que tiene que ver precisamente con la tarea que se desenvuelve en un seminario. Vemos cómo Pablo y Bernabé van predicando porque fueron escogidos por el Espíritu Santo. En un momento que estaban en oración, el mismo Espíritu Santo dijo que separaran a Bernabé y a Saulo. Este Saulo es nada menos que el apóstol Pablo. Ellos fueron a una misión, a una tarea. Y aquí también hay algo muy importante a destacar. Ellos fueron predicando el Evangelio a personas que no eran judías. En los comienzos de la iglesia hubo algunas dificultades para que se fuera conformando la comunidad, porque los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Pero Dios quiere la salvación de todos, como dice San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Muchos de ellos lo rechazaron. Ahí escuchamos cómo hicieron una revuelta, apedrearon a Pablo y pensaron que estaba muerto. Es posible que pensemos que se hizo el muerto para que ya no le tiraran más piedras. Él que había apoyado y había, como quien dice, colaborado cuando apedrearon a Esteban. Ahora es él el que es apedreado por su fidelidad al Señor, por ser discípulo de Jesús. Pues bien, la novedad acá es cómo los gentiles, es decir, los no judíos, van aceptando la fe en el Señor. Pablo y Bernabé fueron instruidos, fueron, como quien dice, formados, pues, por el mismo Señor, pero también por otros discípulos. Y seguramente que en ese grupo que había allí en Antioquía, ellos dos se destacaban. Y sobre todo, Bernabé tuvo, digámoslo así, como esa visión de descubrir en Saulo un diamante, alguien de un valor muy grande, y por eso entonces lo fue llevando y lo fue acercando a los apóstoles, a los demás discípulos que desconfiaban de él. Al fin y al cabo, él era un perseguidor. Y digo que fueron formados porque para esta tarea de la predicación, de llevar el mensaje de Jesús, se necesita formación, se necesita preparación. Precisamente eso es lo que se hace en un seminario y lo que se ha venido haciendo en el seminario Santo Tomás de Aquino desde hace mucho tiempo, que tuvo esa dificultad en un cierto momento y fue trasladado a Santa Rosa de Osos, pero ya hace 35 años, vuelvo a repetirlo, fue reabierto. Esa es la tarea. La palabra seminario viene de semillas. En el seminario se cultivan, se cuidan las semillas de vocación. Se va tratando de hacer una escuela de discipulado, de seguimiento del Señor. Y poco a poco, a través del acompañamiento de los sacerdotes, a través del trabajo pastoral, a través de una vida espiritual intensa, a través del estudio, pues se va
mirando a ver quiénes tienen las cualidades, las capacidades, a quiénes ha llamado el Señor. Y entonces esa es la tarea del seminario, esa es la tarea que hacen estos sacerdotes, esa es la tarea que hace todo seminario. Y precisamente en esta oportunidad yo quisiera invitar, ya que ha pasado recientemente la fiesta del Buen Pastor, a que haya siempre un gran apoyo a la labor y a la tarea vocacional en todas partes, en todas las diócesis, porque se necesitan sacerdotes precisamente para poder llevar ese anuncio del Evangelio, ese mensaje del amor, de la misericordia del Señor. Por ello, hoy nosotros como arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y con la presencia acá de varios jóvenes seminaristas y de nuestros diáconos, estamos dándole gracias al Señor y esperamos que ustedes se unan también en esta acción de gracias. Que la Santísima Virgen María, la Divina Pastora, la formadora de ese pastor por excelencia que es Cristo, también continúe acompañando a quienes ya somos pastores en la iglesia y a quienes se preparan para que puedan dar una respuesta generosa y fiel al Señor si Él les ha llamado a servir a sus hermanos en la vida sacerdotal. Así sea. Ofrendas que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la santificado será. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, en nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con Monseñor Ricardo, arzobispo de Medellín, y sus obispos colaboradores, con Monseñor Orlando, nuestro arzobispo, quien preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, por tanto, con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo, Eucaristía.
Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédeles llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo muy especial de parte de nuestro canal Televid para Monseñor Orlando y para este equipo de sacerdotes que hacen parte del seminario de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Felicitaciones por estos 35 años. Nos alegramos mucho y nos unimos a esa celebración de un espacio para la formación de nuevos sacerdotes. A ustedes les invito para este sábado al evento que tendremos con el padre Adolfo Bertinelli, sacerdote argentino, en el Coliseo del Colegio Palermo de San José. El tema, nada es imposible para Dios, y cae como anillo al dedo dentro de este año de la misericordia, reflexionar, profundizar acerca del compromiso de nosotros, porque la invitación no es solamente descubrir la misericordia de Dios, sino descubrir que desde nuestro corazón podemos serlo, ser misericordiosos y dar desde nuestra pobreza para que hagamos un mundo más justo, más humano, más fraterno y más cercano a ese reino de Dios. Quienes deseen más información pueden llamar al canal al 604-1010, opción 1, opción 4 u opción 3, y allí les darán información. Y nuestra segunda invitación para el evento que tendremos del sábado al domingo, visitando al Milagroso de Buga, una rogativa muy especial en este año de la misericordia, adentrándonos ya en el mes de la Santísima Virgen María, pero visitando al Milagroso, al Señor de los Milagros, al que todo lo puede, al que todo nos lo puede entregar y al que podemos acudir con la certeza de que todo nos lo dará. Quienes deseen participar de esta rogativa, llamen al celular 320-839-3822, 320-839-3822, o al 604-3380, extensión 3062. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor les conceda a todos un feliz día. Muchas gracias. Sencilla creadora del Señor, Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y amor. Fuiste arcilla entre sus manos, el Señor te modeló, aceptaste ser su esclava. Corazón habitas, encendiéndolo en fervor.
ese fuego divino acrecentándome el amor. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino. Al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti, solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. La gratitud es la memoria del corazón y es el corazón de la memoria. Aquí estamos, Señor, a tus pies reconociendo tu presencia para agradecerte, para darte gracias por el don de nuestra iglesia, tu amada esposa, nuestra querida madre, para agradecerte, Señor, por el don de nuestra vocación, la vocación a la vida cristiana, ese don precioso de la filiación divina que nos hiciste el día de nuestro bautismo. Para agradecerte, Señor, por el regalo de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino en Santa Fe de Antioquia. Por los 40 jóvenes de distintas parroquias y realidades que constituyen esta escuela de discipulado. Gracias, Señor. Gracias infinita, Señor, por la vida y el ministerio de Monseñor Eladio Acosta Arteaga, quien hace 35 años, en medio de sacrificio, reabrió el seminario para que no faltara a la diócesis y a partir de la diócesis no faltaran en muchas comunidades dispersas por el mundo la gracia de tener sacerdotes. Hoy, Señor, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos contaba cómo Pablo se preocupó de que cada comunidad tuviese al frente presbíteros, pastores, maestros, encargados de seguir predicando la verdad que nos salva y de seguir nutriendo el pueblo cristiano con la vida divina mediante los sacramentos. Por este regalo grande de nuestro seminario que sigue regalándole a nuestra iglesia arquidiocesana y al mundo sacerdotes, infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos los obispos y por todos los rectores y todos los formadores que han servido nuestro seminario en estos 35 años. Gracias infinitas, Señor, por todos los benefactores espirituales y materiales que hacen posible la existencia de nuestro seminario. Por todo, infinitas gracias, Señor.
Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes.